Qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador también le aclara al carnicero de Michoacán, perdón, al comandante Borolas, perdón, al expresidente Felipe Calderón, le aclara que no manda abrazos a los asesinos, como sostiene en redes sociales el expresidente panista, esposo de Margarita Zavala, la honorable diputada del PAN, con quien se asoció en aquellos tiempos de la guardería ABC para proteger a amigos y familiares. Este es el mensaje directo del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las tonterías, las bajezas que escribe en Twitter Felipe Calderón. Con el uso de la fuerza, con la violencia. Claro que yo sostengo abrazos, no balazos. Si se atiende a los jóvenes, si se dan opciones alternativas, si la gente tiene trabajo, vamos a vivir en una sociedad mejor. De eso no tengo la menor duda. Y en eso discrepamos. Él no está pensando en eso, pero no solo es él, son los conservadores, son millones que piensan de esa manera. Yo no pienso así. Yo sostengo que el ser humano no es malo por naturaleza. Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué hago? ¿O qué pienso se debe de hacer? Atender las causas, los orígenes de la violencia. No han medido, porque el INEGI no va a ayudar en eso, o sea, están metidos en otra cosa. Pero, a ver, ¿cuánta desintegración familiar se originó durante el periodo neoliberal? ¿Dónde están los estudios sobre eso? De niños huérfanos, jóvenes que crecieron sin padres, sin madres. ¿Cómo están las cárceles? Llenas de jóvenes, de familias desintegradas. Entonces, si eso no lo atendemos, ¿cómo vamos a resolver las cosas? ¿Solo ametrallando? Esa es una discusión de fondo. Y sí, es una discusión de fondo y una decisión que debe de tomar el mexicano y la mexicana. Prefiere darle con mucha paciencia y también con mucho dolor tiempo a que funcione esta visión, esta estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le han resumido sus adversarios, sus odiadores a lo de abrazos, no balazos, pero que lo explica una vez más muy puntualmente, muy claramente, o prefieren regresar a lo que tuvimos con Calderón. Y que no funcionó. De hecho, esto fue lo que detonó que estemos hasta este momento. Ayer, en un análisis muy chingón, el doctor Ángel Valderas Puga nos mostraba cómo en tiempos de Calderón se disparó la violencia, se dispararon los homicidios para llegar a los niveles en los que tenemos, los que desafortunadamente tenemos hoy. Acaba de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Básicamente, explicarle nuevamente a Felipe Calderón de qué se trata lo de abrazos, no balazos. ¿Prefiere usted eso? ¿O prefiere regresar a lo que denunciaba Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, el que fuera presidente del PRI, hermano del otro exgobernador de Coahuila, Rubén, que hoy es presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados?
diputado plurinominal del PRI. Hoy lo recordó el presidente. Preferimos lo de abrazos, no balazos, como se le ha llamado a esta estrategia, pero que es ir a las causas o regresar a lo de mátalos en caliente. El propio Rubén Moreira, de otro partido, con el que hoy, por cierto, están aliados PRI, PAN, PRD, gracias a la mano de Claudio X González. ¿Usted prefiere darle tiempo? Obviamente exigir la crítica constructiva, que las cosas mejoren, que nadie se duerma en sus laureles. Darle tiempo a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador o regresar a esto que denunciaba en su momento Humberto Moreira. El presidente, de hecho, lo denunció hoy y puso una y otra vez en la mañanera hoy a Moreira diciendo que Calderón prefería asesinar delincuentes. Juta, me han criticado por decir que soy un irresponsable al sospechar y decirlo públicamente que las cifras de muertos en la guerra contra el narcotráfico del Calderón fueron maquilladas. Pero estas declaraciones refuerzan mi visión de que algo estaba muy mal y que apestaba mucho en esa guerra contra el narcotráfico simulada en tiempos de Calderón y García Luna. Vea y escuche. Recuerda aquella plática cuando ibas temeroso en el Hotel Quinta Real con empresarios y me decían nervioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él. Un poco más frentón. Bueno, mucho más frentón que él. Pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees, tranquilízate. No encontraste nada porque no. No, pero repite la frase. Repite la frase. O sea, porque no se escucha bien, pero es lo que está diciendo es, ¿tú qué piensas hacer con estos secuestradores y todo? Y que supuestamente Moreira le dice castigarlos de acuerdo a la ley. Y Moreira sostiene que Calderón le dice, no, tienen que ser asesinados. A ver, repítelo. Si es nervioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé. Ya. Bueno, déjenme en estos momentos, si me permiten mis compañeros, hacer un enlace con Manuel Pedrero,